Ahora le vamos a hablar de otra arma. Otra arma que marcó la diferencia en el siglo XVI-XVII. Estamos hablando de arma de pólvora. Durante el siglo XVI, el gran capitán, que era comandante de los Reyes Católicos, ya decidió cuántos arcabuces tenían que llevar los españoles para que fueran efectivos. Los arcabuces y escopetas eran los más efectivos para un tercio español, y eso rompió las reglas del juego. Quería un enorme cuadro de picas que era prácticamente vulnerable cuerpo a cuerpo, y mangas de arcabuceros, de escopeteros en los lados, que le daban movilidad. Pero aproximadamente en 1545, el duque de Alba dijo que esto no era suficiente. Inventó lo que son los mosquetes. Armas mucho más pesadas, que pueden llegar más de 5 kilos, que para disparar se necesita unos 1 kilo. Entonces lo que vamos a ver a continuación, como se están disparando, los han visto que son pequeños y salen enseguida, ¿no? Las pistolas del siglo XVI eran enormes, tan grandes como el brazo, y solían ser usados por la caballería.